Bien, volvemos a la pista del Polideportivo del Parque Tumbes. De blanco el Doctor Gómez, de rojo los Diablos Rojos del Barrio Modelo. Se van a enfrentar a este interesante duelo en el tercer partido de la segunda fecha del futsal de Talcahuano, la Copa Eurosport. Vamos con las alineaciones. Barrio Modelo va con la número 7, Bastián Perlos. Con la 14, Francisco Sangüesa. Con la 17, Benjamín Burgos. Con la 12, Franco López. Con la 1, José Ortega. Con la 9, Alexis Quirós. Con la 6, Ian Jara. Con la 16, Sebastián Camaño. Con la 10, Leonardo Sosa. Y con la 4, Kevin Rabanal. El director técnico es el también capitán de este equipo, Bastián Perlos. Por el lado de Doctor Gómez, con la número 16, Alan Flores. Con la 3, Agustín Pacheco. Con la 18, Matías Arce. Con la 13, Joaquín Díaz. Con la 4, Franco Riquelme. Con la 5, Matías Lago. Con la 10, el chino Juan Carlos Riquelme. Con la 1, Ernesto El Chato Bravo. Con la 3, Silva. Con la 17, Simón Novani. Con la 14, Nilson Conche. Con la 6, Matías Aguilar. El director técnico, Diego Sepúlveda. Su ayudante, el Memo, Guillermo González. Paciente inglés. Bueno, usted ha visto jugar ambos equipos. ¿Qué expectativas tienes para este duelo? Así como se han dado los resultados, creo que son resultados, para mí son bastante inciertos. Si bien es cierto, el equipo de Doctor Gómez sí tiene una mayor superioridad con respecto al resto de los otros equipos, pero también vemos que en este caso el equipo de Barrio Modelo en la semana antepasada hizo un muy buen partido y lo ganó, si no me equivoco. Entonces creo que va a ser un muy buen partido y también me atrevería a decir con resultado incierto, teniendo en cuenta el arquero que tiene Doctor Gómez, que es espectacular. Ahí están los muchachos del Doctor Gómez ahí posando para la foto de rigor ahí en las redes sociales de la Asociación Chilena de Fútbol de Salón. Así es el nombre de la asociación. También asociaciones de futsal talcahuano. micasino.com 2.40 3.2. En micasino.com están. Bien, están pidiéndole a los jugadores que firmen. Ahí usted ve en pantalla ya el trabajo del Pancho Plaza, en el comentario el paciente inglés y Dulcito Marley aquí en la dirección de todo esto. Duelo de portero, Hidalgo por un lado, porterazo, y el Chato Bravo con toda su experiencia, que seguramente nos va a deleitar. Voy a acercarme aquí a el doctor. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión. Buenas noches. Doctor Gómez, ¿se está preparando para Brasil? Sí, buenas noches. Un gusto estar aquí en un buen marco público y en un excelente gimnasio para darle vida a este campeonato que costaba mucho, pero ya estamos funcionando bien. Bueno, el equipo está preparándose para dos instancias, en realidad, el campeonato internacional, y queremos participar en el campeonato en el FP en el segundo semestre, así que por eso estamos tratando de buscar un equipo lo más competitivo posible para poder representar en buena forma la octava región. Por ahí me han preguntado, Patricio, esta nueva dupla técnica entre Diego, Guillermo, Miguel, que está como head coach, se agranda el club, ¿no? Sí, la idea es profesionalizar un poco más el club, de manera que cada uno tenga sus funciones y de esa forma tratar de mejorar un poco el nivel y trabajar a un nivel más profesional. Ojalá, somos amateurs, pero estamos tratando de funcionar lo más profesionalmente posible.
divisiones menores, formativo, ¿lo tiene proyectado el equipo, el club en realidad, doctor Gómez, para un futuro a mediano plazo? El club ya está con formación de menores. Alan Flores, que fue nuestro pivot, uno de los jugadores emblema del club, que está muchos años trabajando con nosotros, profesor de educación física, estuvo a cargo de una serie inferior infantil que fue a un nacional y anduvo muy bien. Y él está trabajando con niños sub 12, sub 15. Impecable. De ahí, ¿y se trabaja dónde? En Penco, la municipalidad de Penco tiene dentro de sus actividades el desarrollo del fútbol y el futsal. Así que Alan está a cargo de la escuela formativa. Tenemos sub 12, sub 15. De ahí más arriba, ya buscando categorías junior, está la posibilidad. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que está viendo la transmisión y dice, oye, mi hijo tiene cierto talento para el tema, ¿cómo lo puedo hacer para poder asistir? La idea es que se contacte con alguno de nosotros, con Diego, con Alan, que está a cargo de los menores. Él está reclutando niños, ya tiene más de 60 niños trabajando con él. Y la idea es seguir buscando para que podamos jugar en algún momento. Hemos estado en conversaciones con la Municipalidad de San Pedro para que desarrolle un campeonato escolar. Como ellos tienen este campeonato nacional de futsal, queremos capacitar a los profesores para que ellos trabajen a través de sus colegios con grupos de futsal y vayan aprendiendo futsal y a jugar futsal, no a entrar a la cancha sin saber jugar. Y así tratar de masivizar un poco el futsal. Y está el proyecto Futsal en su Barrio, que queremos desarrollar escuelas de futsal en cada barrio donde haya mini canchas dentro de la población, dentro de los barrios, y ahí formar grupos formativos. Es una tarea titánica que necesita muchos recursos, por eso tenemos que pedir ayuda con a la más gente. Impecable, Pato. Gracias por acercarte un ratito aquí a nuestro lugar de transmisión. Sí. Lo felicito a ustedes, han ido mejorando día a día con la transmisión y ustedes ven que este campeonato también ha ido creciendo cada año. Impecable, Pato. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bien, acá, ya, comenzó a rodar la pelotita, aquí en la pista del Parque Tumbe, somos Señal Directa Chile, la NDM Radio Chile, viene jugando el Barrio Modelo a través de Bastián Perlos, Hidalgo, el Benja, Burgos, va a jugar con Jan Jara, le quita limpiamente por acá, venía el Mati Lagos, le pega la pelota, balón rebotado. Tenemos acción y juego para Doctor Gómez. Aquí está Pacheco en el palo corto. Estaba atento Hidalgo. Burgos. Bastián Perlos. Jan Jara, anticipado por Pacheco. Aquí está Agustín, el team Pacheco juega más atrás para que aparezca el Juaco. Díaz, Mati Lagos, una pasada. Juega ahora para que aparezca Pacheco. Pacheco para... Qué buena acción por parte de Mati Lagos. Aquí está Matías. Joaquín. Agustín Pacheco. Pacheco. Joaquín Díaz. Alan, Mati Lagos, pisa la bola, Burgos, Mati Lagos, aparece desde el fondo, Franco López la mandó fuera, el pivote del Barrio Modelo. Aquí está el Mati, Lagos. Aquí está Alan Flores, el pivote del Doctor Gómez, se equivoca, se le entregó a Jan Jara. Jan Jara abre por la izquierda para que deje a Bastián Perlos. Perlos alargaba por la misma zona para Franco López. Balón afuera. Eduardo Rodríguez dice, vamos Barrio Modelo, a por los puntos, a por ellos. Joaquín Díaz. Balón trabajado por Joaquín Díaz para el Chato Bravo. Duelo de porteros, pedazo de portero tenemos en el Barrio Modelo con Hidalgo
y con el Chato Bravo en el Doctor Gómez. Casi se le escapa la bola. Aquí viene Burgo. Burgo le va a pegar a la bola. Burgo larga. Falta de Matías Lago. Falta de Matías Lago. Yo te digo que es tarjeta amarilla. Porque Rodrigo Pincheira dice, lo pintó nomás. Tarjeta amarilla para Matías Lagos. ¿Qué número es? 5. El número 5. Y la primera falta en contra de Doctor Gómez. Tenemos el golpe franco. Desde más o menos 7 metros, 8 metros. Esa línea blanca que usted ve en la pantalla, ¿sí? Son 7 metros. Ese es para el penal del balonmano. La línea segmentada, 9 metros de la portería para los golpes francos. Aquí está, a 8 metros, la distancia. Está Burgo, le va a pegar a la bola. Ahí está Burgo, le va a pegar, le pegó. Rebote en la barrera, en Alan Flores, le cae a Burgo de nuevo. Iba a jugar con Hidalgo. Hidalgo. Bastián Perlós. El Juaco Díaz. Alargaba el Juaco Díaz. Bastián Perlós. Burgos. Franco López, Burgos. Burgos se queda con la bola. Burgos. Viene Burgos, le pegó. Burgos le pegaba. Balón afuera. Tenemos saque de meta que favorece al Doctor Gómez. Aquí está Matías Lagos. Lagos. Alarga ahora para que aparezca Agustín Pacheco. Aquí viene trabajando de nuevo Lagos. Lagos con Pacheco. Pacheco se hace la bola con Lagos de nuevo. Y ahí la están amasando entre los dos. Abren por la izquierda para que aparezca el Juaco. Agustín con Alan Flores. Aquí está el Alan. Alan la cambia de costa a costa para que venga Joaquín. Se equivoca. Aparece Burgo. Solo está Franco. Se la largó. Demasiado largo. Apareció oportunamente Joaquín. Este es Matías. Matías para Agustín. Agustín para Matías Lagos. Matías Lagos para Agustín Pacheco. Aquí viene Pacheco. No pasó nunca Alan Flores. Saque de banda. Primeros minutos. 5-6-5. Aquí viene Bastián Perlós. Saque de esquina. Cuando se enredaba Burgos, sale Alan Flores y también Matías Lago a apretar allá en la zona de castigo. Paciente inglés. Sí, vemos un partido, sí, también nuevamente bastante trabado, en donde ninguno de los dos equipos ha dado tregua como para poder decir, oye, ¡Pacheco! Los dos equipos haciendo mérito con dos excelentes arqueros en realidad, así que va a ser un partido yo creo que bastante cerrado en cuanto al marcador, a mi parecer. Ahí está Ian Jara. Hace rebotar la bola en Alan Flores. Gracias. Compartan la transmisión para que seamos muchos más que estamos disfrutando de este nuevo clásico en el futsal. Barrio Modelo y el Doctor Gómez. Aquí viene trabajando el Benja. El Juaco. El Juaco ahora para Agustín Pacheco. El Chato Bravo. Agustín. El Chato Bravo. Agustín. Y lo va apretando, lo va colocando y lo va encajonando en 9 metros. Doctor Gómez a Barrio Modelo. Le cae la bola al Chato. La controla. La lleva, la conduce. Le cae de nuevo al Chato. Aparece Bastián. La pierde frente a Matías Lagos. Aquí está Alan Flores. Flores para Matías Lagos. Lagos por la izquierda. En el palo corto. Lo espera prontamente Hidalgo. Aquí viene jugando Perlós. Traba la bola Alan Flores. La vuelve a cazar Doctor Gómez. El Juaco juega atrás para que venga el Chato Bravo. Aquí está el Chato. Juega ahora para que venga nuevamente Joaquín Díaz. La mete en la zona de 6. Aquí está. Aquí estaba Doctor Gómez, venía Joaquín Díaz. Primero está Hidalgo. A lanzar la bola. Se la entrega Bastián Perlós. Perlós.
Agustín Pacheco. Se equivoca el Juaco. Aquí viene trabajando Benjamín. Se la entregaba Franco López. No calculó bien el pase. Paciente inglés. Mira lo que hace Doctor Gómez. Va a sacar a 4 y va a meter a 4. Buscando lo que decía el Pato Gómez. Buscando lo mismo que decía Mahmoud. Buscando tener un equipo ideal para los torneos internacionales. Correcto. Aquí vemos cómo realmente se están preparando ambos equipos. En este caso, Mahmoud. Y hoy en día, en este momento, Doctor Gómez. Así que... Aquí viene trabajando, le pegó el Chato Bravo en el palo corto. Venía un disparo cruzado. Abajo fue el Chato. Aquí aparece Bastián Pengo. Lo espera, firme. Viene trabajando de nuevo Burgo. Burgo para Bastián, le quedó corto. Cabezazo de Alan Flores. Cabezazo de Alan Flores. Hay saque de banda que favorece a la escuadra. A la escuadra de los Diablos Rojos. Aquí está Franco López. Aquí está López. López juega ahora para Ian Jara. Jara ahora juega más atrás para que aparezca Bastián Pengo. Le pegó la portería. Ahora sí, te volviste loco con las sustituciones, ¿eh? Va Nilson Concha, va el Mati Arce. Aquí está el Mati Lagos. Alan Flores, Nilson Concha. Aquí está Nilson. Le va a pegar a la pelotita Nilson Concha, larga para que aparezca el Mati Lago. Nilson Concha buscaba por el medio y no encontró nunca el Mati Arce. Aquí está Jan Jara. El balón está rebotado. El balón afuera. Saque de banda para los Diablos Rojos. Aquí está el Benja Burgos. Envíe saludos. Nosotros se los vamos a leer, ¿eh? Estoy en el chat de Señal Directa Chile. Aquí está Franco López. Le cargaba desde atrás, era Lago. Viene jugando López. López se hace de la bola. López mira, resuelve. El pelotazo le llegó a Matías Lago. Le cae la bola a Hidalgo. Hidalgo va a mandar el balón en lejos, arriba. Viene cabeceando, pivoteando Burgos. En la marca estaba el Mati Arce. Le cae ahora Nilson Concha. Concha trabajando con el Mati Arce. Este tiene magia. Este tiene magia, viene jugando de nuevo ahora con Franco Riquelme. Riquelme ahora con Nilson Concha. Concha hace la parada. Concha va a meter la bola para que aparezca Franco Riquelme. Riquelme nuevamente para Nilson. Nilson. Nilson para Franco. Franco para el Chino. ¡Buena! Riquelme. Hidalgo estuvo espectacular. Hidalgo estuvo sensacional. Yo te dije, duelo de porteros hoy día, paciente inglés. Sí, y se corrobora con esta acción, con esta excelente acción. De parte de Hidalgo, así que no, va a ser un partido cerradísimo. El Mati Arce juega para Franco Riquelme. Riquelme ahora trabajando con Nilson Concha. Nilson Concha con el Mati Arce. Y aquí bascula Doctor Gómez. Se juntan dos jugadores, Nilson Concha, el Chino Riquelme. El Chino, Franco Riquelme, Nilson Concha, Franco, el tacazo de Franco tratando de buscar al Chino Riquelme. No pasó nada con eso, estimado paciente. 11 minutos de juego y vemos todavía un partido con marcador. Me hicieron una falta. Ouch. Un partido con marcador 0-0, así sin goles. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí en más cuando ya van 12 minutos de juego. Aquí trabajando Hidalgo. Puntín de Hidalgo. Balón afuera. ¿Puntín? Puntín. ¿Así se, sí, técnicamente sí. Así se llama? Puntazo, María Puntete, le dirán otro. Sácale la uña. Pero es el puntín. Aquí viene jugando de nuevo el Mati Arce. El Mati Arce ahora con el Franco Riquelme. ¡Franco! Buscando el palo corto. Pero atento estaba Hidalgo. Compartan la transmisión para que seamos mucho más. El Chato Bravo se hace de la bola. Aquí está Franco. Con Juan Carlos. El Chino Riquelme. Aquí está Nilson. Para el Chino. Nilson. ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó el Chino? Viene jugando Ian Jara. Mati Arce. Ahora Franco. Franco Riquelme. Franco y le viene la cobertura al Benjaburgo. Aquí viene jugando Nilson.
Concha, el Mati Arce. Ahí está el chino Riquelme. El poste. Cuando no está el portero, está el poste. Y aquí viene jugando Franco. Franco para Burgos. Burgos se hace de la bola. Yeah. Burgos. Cuando buscaba por la izquierda Bastián Perlos, el balón se va afuera. Un equipo de Doctor Gómez que ha sido más inquisidor, ha tratado de quiere abrir el marcador, quiere llevarse el triunfo en este partido. Así que estamos viendo un entretenido partido aquí entre Barrio Modelo y Doctor Gómez. Nilson Concha se hace de la bola, viene jugando ahora para que aparezca. Para que aparezca para allá Franco Riquelme, Riquelme para el chino. Jugando con el Mati Arce, el balón afuera. Aquí está el Mati Arce. Le pega la bola. Está jugando con el Nilson Concha. Ya se prepara. Se prepara en el Barrio Modelo. Kevin Rabanal. Aquí está el chino Riquelme, le pegó. Manazo Salvador. Manazo Salvador por acá la banca. Si usted lo pudo escuchar, le decía, disparen desde afuera. Y ahí está la mano salvadora de Hidalgo. Paciente inglés. Creo que estamos cerca de ver ya pronto la apertura del marcador. No sé si llamarlo ineptitud por parte de el equipo de Barrio Modelo, pero no ha sido capaz de concretar dos o tres ocasiones clarísimas que tuvieron, ¿eh? Y han sido las únicas. Doctor Gómez ha tenido muchas más. De hecho, la figura del partido para mí ha sido Hidalgo en estos momentos, en estos 14 minutos. Aquí viene jugando el chino Riquelme, trabajando para el Mati Arce. El Mati Arce ahora jugando con Nilson Concha, le va a pegar a la bola, le pegó. Buscaba el palo corto. Buscaba el palo corto, el balón está afuera. Balón largo, buscando a Franco López. Ian Jara. Creo que es momento de... Se equivoca Ian Jara. Le dicen a Rabanal que se tiene que ubicar las medias. Correcto, ahí está, muy bien. Atentísimos los árbitros del partido para que esté todo en regla, esté todo en orden. Casi me manda un condoro yo ahora. Viene jugando el chino. Rabanal. Busca a Ian Jara. Ian Jara. Oh, le fue con todo. Sí, a mí me parece que hay una falta de... De Nilson Concha. Si bien es cierto, toca el balón, pero con la otra pierna lo levantó. No lo reventó, pero lo levantó. Fue faltado, existió el roce. Que ya está reconviniendo el árbitro a la banca de Barrio Modelo. Qué precaliente. Claro, qué caliente ya en el fondo de la cancha, ¿no? No por el lugar donde está corriendo Rodrigo Pincheira. Aquí viene jugando Nilson Concha. Concha ahora trabajando con Franco Riquelme. Riquelme se hace la bola. Riquelme aparece primero. Bastián Perlos. Sale Bastián Perlos buscando a Franco López. Le quita limpiamente el Mati Arce. ¡Le pegó! Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Franco López. Fabiola Vera dice, vamos chicos, vamos Barrio Modelo. Hoy le mando un abrazo a Miguel Fuentes y por supuesto a Milton Candia. Aquí está Rabanal, le pega la bola. Sosa la pierde. Aquí viene Nilson Concha, está solo. Se le adelantó mucho la pelota. Y aparece Hidalgo, que está atento. Atento, Sosa, Perlos, la pierde Perlos. Va a ingresar el 6. Matías Aguilar. Aquí está el Mati Arce, el chino para Aguilar. Aguilar ahora con el Mati Arce. Arce con Nilson Concha, le cae el 1 contra 1 y Anjara. Ahí lo está rodeando Sosa también, viene jugando. Ahora nuevamente por Aguilar, Aguilar alarga por la derecha para que aparezca el chino Riquelme. El chino Riquelme juega atrás para el Mati. En la humanidad de Ian Jara. Corre que corre, ataca, matraca. Viene Rabanal, se cayó solo. Se cayó solo Rabanal.
está así. El Chato está atento. Ahí cuando sigue abriendo, iba buscando una salida el Chato. Nelson Concha. Silva. Aguilar. Aguilar. Sosa la manda afuera. Hay juego para Doctor Gómez. Aguilar, ¿cuánto tiempo va? 18 minutos del primer tiempo. 18 minutos del primer tiempo. 7 minutos queda para que termine el partido. Somos en el directo Chile NDM Radio Chile. Se equivoca Nelson Concha sobre el Mati Arce. Ahí saque de banda que favorece los Diablos Rojos. Viene Ramera, le va a pegar. Le pegó cruzado y arriba. ¿Te acuerdas de ese reclame? Arriba y cruzado. Arriba y cruzado, le pega nomás. Un balón disponible para Doctor Gómez. Viene jugando Nelson Concha. Aquí está el Mati Arce. Nelson Concha juega más atrás para que aparezca. Matías Aguilar abre la cancha para la derecha para que aparezca el Chino Riquelme. El Chino Riquelme se encuentra con Sosa. Este es el Mati Arce que controla la bola. Mucha más posesión por parte de Doctor Gómez. Aquí viene jugando Nelson Concha, sacó uno, sacó dos, el tercero le trabó. Y el balón le llega Mancita tranquilita a las manos del portero Hidalgo. Aquí está Sosa, Sosa larga para Rabanal. El balón es trabado por parte del Mati Arce, juega más atrás para que aparezca el Chato Bravo. Ahora juega con el Chino la cambia de costa a costa para que aparezca el Mati. El Mati ahora para Juan Carlos. Este es el Chino Riquelme, pisa la bola el Chino Riquelme, le pegaba a la portería. Balón absolutamente desmedido. Tenemos acción y juego. Sí, acción y juego, le pegó la portería absolutamente de medio. El saque de meta era para Barrio Modelo. Aquí están los Diablos Rojos, le pegó Sosa. Maravilloso el Chato. Maravilloso el Chato. No sé si... Maravilloso el Chato, sí. Ahí. Pero creo que no fue producto de la jugada nomás, donde ibas corriendo los dos jugadores justo por el centro de la cancha. Bueno, se acerca a Pincheira. Bueno, el jugador le dice que lo pisa atrás. Es Kevin Rabanal. Aquí está, Bastián Perlos. Perlos alarga para Sosa. Trabaja la bola Matías Aguilar, viene jugando ahora el Chato Bravo, luego del toque de Matías Lago, trataba de hacer una pasada, aquí viene trabajando de nuevo, por allá Nelson Concha, balonazo largo arriba, buscando a Alan Flores que la baja de pecho, la controla, y cuando se girara se iba a encontrar con Bastián Perlos que le traba, el balón está afuera, ¿cuánto tiempo va? 21 minutos de juego. Aquí está Alan Flores para Nelson Concha, Flores ahora jugando para Matías, Lagos, se equivoca. Va Yanjara. Va a jugar con Sosa primero. Le compone la línea defensiva Alan Flores. Se viene con todo el Doctor Gómez por la derecha. Aquí está Alan Flores. Los cuatro jugadores están en línea ofensiva. Se equivoca Alan Flores. Un equipo de Doctor Gómez que ahora trabaja como acelerando y desacelerando. Ahora sacó el pie del acelerador y Barrio Modelo toma la posta de poder realizar ataques y poder convertir, pero partido absolutamente parejo. Saque de banda que favorece a la escuadra de los Diablos Rojos. Aquí está el trabajo de Hidalgo. Yo le hice así, weón. Jame, le está haciendo. Sí. Qué terrible. No, qué ordinario. Viene jugando Rabanal. Rabanal para Perlos. Perlos para Rabanal. Rabanal se hace la bola, viene jugando de nuevo con Perlos. Perlos por el costado izquierdo. Sale, ataca, matraca, viene, falta. Falta de Matías Aguilar, tenemos golpe franco que favorece a los Diablos Rojos. Ese es el problema cuando uno transmite con el público al lado, las groserías se escuchan en forma clara. Disculpen a la gente, a nuestros auditores. Sí. Viene jugando el Mati Lagos.
Ahora trabaja para Nilson Concha. Nilson Concha para el Mati Lagos. El Mati. Le cae en la marca Sosa. Aquí está Alan Flores. Flores nuevamente con Nilson. Concha. Concha. Basculación del equipo. Basculación del equipo con balón. Aquí está Rabanal. Al contraataque Rabanal. El Chato. Falta. Falta. Falta sobre dos. Falta de Barrio Modelo. De Rabanal. Sobre el Chato Bravo. En la segunda. Aquí está Matías Lago. Le pegó. Puntín trabado. Por parte de Bastián Perlós. Le cae la bola ahora a Ian Jara. El balón está. El balón está afuera. Saque de banda que favorece a la escuadra. De los Diablos Rojos viene jugando Sosa. La vuelve a recuperar Alan. Este es Matías. Matías para Nilson Concha. Concha que frena la jugada, bien a larga para que aparezca Matías Lago. Por el otro lado, Alan Flores. Se lo perdieron. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, doctor Gómez. Paciente inglés. Creo que el cafecito va a estar medio cargadito para en el entretiempo, ¿eh? Para el equipo de doctor Gómez. Aquí viene jugando Bastián Perlós. Perlós se hace de la bola. Alarga por la izquierda para que venga Ian Jara. El balón se le escapa. Hay saque de banda. Hay saque de banda que favorece la escuadra de doctor Gómez. Lo juega Matías Lago. Matías Lago para el Chato Bravo. El Chato Bravo se hace del balón. Queda un minuto por lo menos en nuestros controles. Veamos qué es lo que dicen los árbitros. Aquí está. Aquí está. Aquí está Agustín Pacheco. Pacheco. El Juaco. El Juaco. El Juaco pisa la bola, juega más atrás para que aparezca Agustín Pacheco. Se va agrupando jugadores. Falta. Falta de Sosa. Y tenemos nueva falta. En la tercera. En la tercera para Barrio Modelo. 0-0 el marcador. Somos Señal Directa Chile y la NDM Radio Chile. Siguiendo la alternativa de la Copa Eurosport. Aquí en el Parque Tumbes. Ya va a terminar el primer tiempo. Aquí viene jugando Joaquín. Joaquín para Pacheco. Pacheco larga para Alan Flores. Alan Flores para Joaquín Díaz. Díaz juega más allá para que venga el Chato Bravo. Aquí está Ernesto. Ernesto juega ahora para Alan Flores. Le va a pegar. Ian Jara. Jara por la izquierda viene. Ahí está Rabanal. Estaba solo. Estaba solo paciente inglés. Solo. Era la jugada del partido porque era en los últimos segundos. El partido ya está por finalizar. Yo creo que ya pronto ya el árbitro ya está mirando la hora, así que se perdió la oportunidad Barrio Modelo. Aquí viene jugando Alan Flores. Flores trabajando con el Juaco. Con el Juaco. El Juaco ahora para Agustín. Agustín nuevamente para que aparezca Lago. Lago nuevamente para Agustín. El balón está afuera. Señoras y señores, terminó. Terminó el primer capítulo de esta historia. Entretenido partido. Vamos a un corte, vamos a la pausa y ya retornamos. Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Clínica Oftalmológica del Dr. Gómez. Con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, eco Doppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chipman, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y D, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl.
Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Clínica Oftalmológica del Dr. Gómez, con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, ecodoppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chipman, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y B, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl. Importadora de motores Cabrera, empresa con vasta experiencia en el rubro automotriz, modernas instalaciones con tecnología de punta y equipo de profesionales altamente calificado y capacitado para asesorarlos con sus necesidades. Ofrece gran variedad de repuestos y accesorios para motores diésel y bencineros, tales como culatas, cigüeñales, bielas, block, pistones, entre otros. También nos encargamos de prestar servicios en rectificación de motores y culatas, venta de culatas y cigüeñales, tanto nuevas como reacondicionadas, con asistencia en terreno. Clínica Oftalmológica del Dr. Gómez, con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, ecodoppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chipman, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y B, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl. Bien, volvemos a la pista del Parque Tumbe. Paciente inglés, quédate ahí nomás, paciente. El Tatita. Tatita, ¿qué le ha parecido el partido? Buen partido, apretadísimo, lo que habíamos dicho en un principio. Partido con resultado incierto. Los dos equipos han tenido la posibilidad de poder convertir. Sin embargo, Hidalgo, el arquero de Barrio Modelo, la figura del partido hasta el momento. Ha sido el que ha tenido las mejores atajadas, no así como... Chato Bravo. Bravo tuvo una espectacular ahí cuando avanzó Barrio Modelo por el costado izquierdo. Sí. Y estuvo espectacular. Pero Hidalgo ha tenido dos o tres atajadas de gol. Así que vamos a ver qué nos depara ahora el segundo tiempo. Y ojo, así con el resultado, así como está, los minutos que se tomen de descanso, de tiempo, se suman para el... Qué buena acotación. Para el tiempo final. ¿Eh? Se lo consultó usted al banco. Sí, correcto. Uno siempre preocupado de esto. Bueno, es lo que hay. Francia Espinosa dice, Franco Riquelme, aplausos para Franco. Fabiola Vera dice, vamos con todo. ¿Cómo está el muchacho? Está bien, el
chico que Rabanal, que había tenido algún tipo de lesión. Está bien. Ya está el chino Riquelme frente a la pelotita. Aquí está el chino Riquelme. Le va a pegar a la bola y va a comenzar. Comenzó a rodar la pelotita aquí en la pista del Parque Tumbes. Somos Señal Directa Chile y la NDM Radio Chile. Viene jugando el Juaco para el chino. Alcanzó a cruzar Francisco el Pancho Sangüesa. Mandó la bola afuera. Tenemos saque de esquina que favorece la escuadra de Doctor Gómez. Aquí está el chino. Busca Nilsson. El chino. En el paro corto estaba Ian Jara. Jara manda un pelotazo largo. Busca arriba. Y ahí el que busca encuentra es Alexis Quirós. El ex Ainco. La figura del partido en la primera fecha para el Barrio Modelo, todo competidor, los Diablos Rojos, que ahora tienen el saque de banda a favor. Ian Jara, Quirós, Ian Jara. El balón rebotado en el Mati Arce, aparece Joaquín Díaz. Díaz abre la cancha para que venga Juan Carlos Riquelme. Riquelme ahora para el Mati Arce. El Mati Arce levanta la cabeza, se encuentra con Nelson Concha. ¡El Mati! Arce le pegó por sobre el travesaño. Paciente inglés. Vemos nuevamente un equipo de Doctor Gómez que tiene el acelerador a fondo para tratar de llevarse los puntos en este partido. Aquí viene jugando Ian Jara. Se jugaba la personal. Se fueron cerrando el camino. Se le escapó la pelotita por la última línea. Aquí está Nilsson Concha. El Mati Arce. Ya le dio calor a mi tío por acá. Juan Carlos. Para el Juaco. ¡Oh! ¡Brillante! Brillante, estuvo magistral, sensacional, espectacular. El portero Hidalgo. Ahora está Quirós. Quirós pierde la bola. El Mati Arce. Arce. Sale Hidalgo. ¡Gol! ¡Uh, no! ¡No fue gol! ¡Pegó en el poste! Hidalgo y el chino Riquelme. Bastián Perlos al palo de la mano izquierda. Partido sensacional, paciente inglés. Correcto, en estos primeros dos minutos, fácilmente dos jugadas para Doctor Gómez y una jugada de gol también para Barrio Modelo y ahora el tiro de esquina. Aquí está Quirós. Bien estuvo Chato. En la marca está el chino, Riquelme. Riquelme va con todo por el costado derecho. Solo por allá, Joaquín. ¡Gol! ¡Gol! Doctor Gómez. Doctor Gómez. Anota el chino Riquelme. Anota, disculpa, Joaquín Díaz. Joaquín Díaz anota. Joaquín Díaz anota, hizo estéril la resistencia del portero Hidalgo, paciente inglés. 1-0 el marcador. Sí, correcto. Y también por reclamar, el jugador número 9 de Barrio Modelo, Alexis Quirós, recibió amarilla. Impecable. Falta entonces acumulativa para el equipo de Barrio Modelo. Aquí está Bastián Perlos. Ian Jara. Se saca la marca. Aparece Nilsson Concha. Manda la bola afuera. Joaquín Díaz, entonces. El autor del único tanto que tiene el partido en este instante. El que viene jugando es Alexis Quirós. Que tiene tarjeta amarilla. Aquí viene Jara. Jara para Alexis Quirós. Quirós va a jugar más atrás para que aparezca Bastián Perlos. Ahí está. Quirós. Anticipa Nilsson Concha a Pancho Sangüesa. Berta Carrasco dice, vamos hijo, Franco López, a no bajar el ritmo. Aquí está el Mati, Hidalgo, daba el rebote. Aparece Bastián Perlos, se queda con la bola. Ahora juega con Ian Jara. Ian Jara ahora jugando con el Pancho con Bastián. Bastián busca a Ian y ahí está Ian.
Ian Jara va a jugar ahora con Alexis Quiroz. Quiroz se hace la bola. Ahí está Quiroz en el uno contra uno sobre Nilsson. Juega más atrás para que venga el portero Hidalgo. Hidalgo ahora juega en corto para Bastián. Bastián para Quiroz. Quiroz va a jugar con Bastián. Bastián pisa la bola. Enfrenta a Nilsson Concha. Balón afuera. Saque de banda que favorece a la escuadra de los Diablos Rojos. Aquí está Bastián. Juega ahora para que aparezca en acción Hidalgo. Hidalgo para Quiroz. Quiroz con Bastián Perlós. Perlós cuando se enreda, se desenreda y trabaja nuevamente con el jugador Francisco Sangüesa. Ensayaba una pisada. El balón lo tiene ahora con una pasada por parte de Alan Flores. Flores ahora jugando por el costado izquierdo para que aparezca ya era Nilsson. Nilsson para el Juaco, le cae la marca a Ian Jara. El balón está atrás para el Mati Arce. ¡Ahí está el Juaco! Balón en el poste del portero Hidalgo. El balón está fuera, saque de banda para los Diablos Rojos. Y ahí vemos nuevamente como Doctor Gómez sigue matraca, matraca, sigue machacando para tratar de convertir el segundo gol y tratar de alivianar la carga del partido, porque un gol en estas circunstancias, así como está apretado el partido, es muy difícil de sostener el resultado. Aquí viene Joaquín Díaz. Díaz ahora trabajando con el Mati Arce. El Mati Arce nuevamente para Joaquín. Joaquín ahora para Alan. Alan Flores. Aquí. Alan Flores se equivoca. A correr arriba, le indica la banca. Vamos a trabajar más, un poquito más arriba para no encajonarse. Ahí más o menos en 10 metros. Aquí viene jugando Francisco Sangüesa. El Pancho. El Pancho juega con Bastián. Bastián Perlós. Levanta la cabecita, dice Bastián. ¿Con quién juego? Con Alexis Quiroz. Balón afuera. Acción de juego para el Chato. Aquí juega Nilsson Concha para Joaquín Díaz, absolutamente desmedido. El balón lo tiene ahora. El balón lo juega Nilsson Concha, el chino. ¡Gol! Mati Arce. ¡Gol! De Doctor Gómez, Doctor Gómez. El Mati Arce anota después de una jugada de Nilsson Concha por el costado izquierdo. El cierre de la pinza por parte del Mati Arce. Y esto está 2 para Doctor Gómez, 0 para el Barrio Modelo. Sí, en 7 minutos del segundo tiempo ya Doctor Gómez 2, Barrio Modelo 0. Vemos que el café que se tomaron en el entretiempo parece que estuvo bien cargadito, ¿ah? ¿Eh? Así que vamos nuevamente ahí. Nuevamente era un ataque por parte de Barrio Modelo, que no fue, fue sobre el travesaño. Así que, nada, ahí nuevamente Doctor Gómez iniciando la carga en este segundo tiempo. El Mati para Alan. El Mati. Matías Lagos. El Mati Arce. Alan Flores. El Mati, Lagos, Nilsson Concha, Lagos, Concha, ahora viene jugando con Alan Flores, le pegó a Matías. Ahora afuera, ahí saque de banda para Doctor Gómez. Saque de esquina, en definitiva. Ahí está Nilsson Concha para Alan Flores, le quita limpiamente. Alexis Quiroz la pierde, Bastián Perlós. El que venía jugando era el Mati Lago. Con el Mati Arce. Arce se hace el balón. Arce juega más atrás para que aparezca nuevamente Lago. Lago para Nilsson. Nilsson para Lago. Lago ahora jugando para Alan Flores. Alan Flores se hace del balón. Ahora con una pisada se la entrega a Nilsson. Nilsson con otra pisada al Mati Arce. Y aquí está el Mati. La pisa. Piensa. Le va a pegar. Se la entrega a Lago. Lago para Nilsson Concha. Y ahí le están cajonando de nuevo en 10 metros. La escuadra de Doctor Gómez al Barrio Modelo. Lagos. El Mati Arce. Sale el Barrio Modelo. Alan Flores. 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 Buscaba Lago. Sale Bastián Perlós. A correr Barrio Modelo. Aquí está Alexis Quiroz. Quiroz con Ian Jara. Ian Jara con Bastián Perlós. Atento el Chato. Alarga,
para que venga Nilson Concha. Hidalgo. Se va ahí Anjara, ingresa Sosa. El Leo Sosa. Qué nombre, ¿eh? Leo Sosa. Un uruguayo de número 10. Espectacular. Sosa, sí. Aquí viene trabajando de nuevo Alan Flores. El Leo le gana Nilson Concha limpiamente. Alan Flores. El trabajo pulcro por parte de Dr. Gómez. La basculación con balón. Mueve todas sus piezas. Triangula. Transiciones rápidas. Ahí se equivoca Nilson. La casa ahora Bastián Perlos. Eduardo Rodríguez dice, dale Alexis, que tú lo empatas fácil. Perlos. El Pancho. Sí, señor, tiro libre indirecto que favorece a la escuadra de Dr. Gómez. Salió Bastián Perlos, el que va a quedar en la posición de Bastián es Alexis Quirós. Tiempo solicitado por Dr. Gómez. Vamos a un corte, vamos a la pausa y ya retornamos. Clínica Oftalmológica del Dr. Gómez. Con más de 22 años de trayectoria y especialización al servicio de sus pacientes en Concepción. Especialidad en cirugía de cataratas, refractiva, exámenes de glaucoma, ecodoppler, curvas de presión, vía lagrimal, test de Chilmer, Goldman, estudios de estrabismo, campo visual computarizado, eco A y B, atención para todas las edades y convenio con todas las ISAPRES. www.drpatriciogomez.cl. Usted le pasa al chavazo del porte un poco, caballero. La gente, que este es el problema de transmitir en gradería. La gente que está, llega y suelta como que si estuviese en su casa. ¿Viste? Ahí está. Tiro libre indirecto que favorece a la escuadra de Dr. Gómez. En el palo de la mano izquierda del portero Hidalgo ya se encuentra Franco Riquelme. En su marca, en el uno contra uno, está el Pancho Sangüesa. Veamos qué es lo que va a pasar con esta acción. Alan Flores ahora se va a meter por el palo derecho. Aquí está el Mati Arce. Veamos, el Mati Arce le va a pegar a la bola. Alcanza a cerrar Sosa. Balón afuera. El Pancho. Alexis Quirós. Alargada para el Benja Burgos. El balón ahora recién escapa por la línea. El Team. Agustín Pacheco. Franco Riquelme. Agustín. Con Franco. 2-0 el marcador. Ha bajado la intensidad. Cuando ya se cumple 14 minutos de juego. De esta segunda parte viene Agustín. Le va a pegar a la bola. El Mati Lagos. Alan Flores. Sosa. El Leo. Qué buena pasada por parte del Leo. Y el público le aplaude acá al Leo. Lo que hizo con la magia. Le hizo un hoyito. Túnel. Túnel. Suena más bonito. No sea ordinario como lo que... Bueno, la gente que está aquí alrededor.
que busca cariñosas. Aquí viene trabajando Franco Riquelme. Le cae la marca. Quiroz. Alan. Matías Lagos. Agustín Pacheco. Francis Espinosa dice: vamos, Franco Riquelme. Saque de meta para Doctor Gómez. Aquí está el Mati Lagos. Aparece Burgos. Burgos para Sosa. Sosa disparaba a la portería. Ahí está Sosa, traba la bola. Agustín Pacheco. El balón está afuera, saque de banda que favorece a los Diablos Rojos. Este es Alexis Quiroz. Quiroz. Pancho Sangüesa. El Benja. Buscará al Pancho. Primero aparece Matías Lago. Manda la bola afuera, saque de esquina. Para los Diablos Rojos del Barrio Modelo. Sangüesa. Alexis Quiroz. Quiroz. El Benja Burgo la revienta. Tenemos saque de esquina que favorece a Doctor Gómez. Se va el Pancho. También se va Alexis Quiroz. Ingresa Franco López. Queda como cierre el jugador Leo Sosa. Franco Riquelme. Qué buena pasada por parte de Alan Flores. Balón en juego para que aparezca el Chato Bravo. Francis dice de la casita de la familia apoyando a Franco Riquelme. Alarga el pase Agustín Pacheco sobre Franco Riquelme. Ni en moto llegaba. Van 17 del segundo tiempo. Falta del Leo Sosa sobre el Mati Lagos. Tenemos la segunda del segundo tiempo. Correcto, segunda del segundo tiempo por parte de Barrio Modelo. Aquí está el Mati Lagos. Está Simón Novani ahora dentro del terreno de juego. Le va a pegar a la bola, en el golpe franco está Matías Lagos. Va a recibir la orden de Rodrigo Pincheira. Se mueven los jugadores ya dentro de la zona. Aquí viene Agustín Pacheco, Matías Lagos, Simón Novani. Le caen en la marca, me parece que había falta. Ahora está Agustín Pacheco. Se equivoca Rabanal allá. Pacheco. Franco Riquelme. Riquelme. Franco López. Ahí está el Benja. El Benja buscaba a Franco más que tirar a la portería. Atento el Chato Bravo. Juega Agustín. Pacheco. Franco Riquelme. Ahí está Simón Novani, la deja pasar para Matías Lago, sale con todo Hidalgo. Aquí está el Leo Sosa. Valbenja. También está Agustín.
Leo Sosa. Va abajo. Con balón y todo fue abajo nomás el Leo Sosa. Balón afuera. Saque de banda que favorece la escuadra que hoy día viste de blanco el doctor Gómez. Trabajando con el Mati Arce. Aquí está el Benja. Falta de Franco Riquelme. Golpe franco que favorece a la escuadra. Aquí está López. Franco Riquelme en el cierre. Franco. Por la izquierda está Matías Arce. El Benja Burgos. Para atrás para que aparezca el Leo Sosa. Viene el Leo. ¡Le pegó! Le pegaba por allá Sebastián Camaño. Atento estuvo el Chato Bravo, paciente inglés. Sí, definitivamente mostrando la calidad que tiene Bravo. Salvó una... Ex Naval, correcto. Y también jugó por Teniente Merino en la Copa Chile contra Guachipato. Sí, ¿eh? Ojo, y también tuvo una excelente actuación a pesar de haber perdido ese partido. ¿Ya? Pero vemos cómo Dr. Gómez ha dominado el partido por largos ratos de este segundo tiempo, y de no mediar por Hidalgo sería un marcador un poquito más abultado. Buen portero tiene Barrio Modelo. Balonazo largo por parte de Hidalgo buscando a Franco López. Saludos desde Canadá, un abrazo fraterno amigo mío, el Enzo Berrío, que está en sintonía. Aquí viene jugando Nilson Concha, juega más atrás para que aparezca el Juaco Díaz. Balón afuera. Saque de banda para los Diablos Rojos del Barrio Modelo. El Leo. En el uno contra uno sobre Nilson Concha. El Leo. Sosa. Simón Novani traba la bola. Y el Leo... la deja ahí para que haga en efectivo el saque. Y ahí, ahora tiene ese beso entre el Leo y el Leighton. Entre el Enzo y el Leighton. Ah, les mando un abrazo a los dos. ¿Eh? Y besos y abrazos también. Uno en Argentina y el otro en Canadá. Mira tú. Inviten, pues, cabro. 23 minutos. Novani. Nilson Concha. El poste. El travesaño vino en auxilio de Hidalgo. Falta para Barrio Modelo. Se va el Benja, ingresa Ian Jara, se equivoca por allá Camaño. Cuatro faltas ya tiene el Barrio Modelo, pero falta muy poco, así que no creo que lleguemos a los penales largos. Aquí está Nilson Concha. Concha se va a hacer la bola, 2-0 el marcador. Aquí el que viene trabajando, Ian Jara. ¡Buena está! ¡Gol! ¡Gol! Del Barrio Modelo, los Diablos Rojos. Ian Jara, el que recién ingresaba, le pegó a la portería el Chato de al rebote. Ian Jara lo caza y lo cruza arriba. Aquí viene el Juaco Díaz. Ya voy a ir contigo, paciente inglés. Sí, un justo gol para Barrio Modelo por lo que había hecho durante el partido. Había tenido posibilidades, no había podido concretar. Y vemos cómo en este último minuto va a ser de infarto. Así que vamos a ver qué nos depara, porque Mamut, perdón, Doctor Gómez 2, Barrio Modelo 1.
Mahmoud fue adelante. Sí, sí, sí. Es, eso es lo que iba a decir, pero no dejan terminar nunca. Hoy un abrazo para, por supuesto, para mis amigos volante ofensivo, Enzo Berrío. Aquí viene el chino Riquelme. El Leo Sosa. Alarga para que aparezca por acá Rabanal. Y viene el Chato Bravo. 2-1 el marcador. El Enzo Berrío dice, mi amigo Diego, colombiano, me dice que le mandes un saludo. A mí le gusta mi relato. Gracias, Enzo. Gracias, Diego, por supuesto, de estar ahí al otro lado. También le manda besos y abrazos a Leighton. Gracias, Enzo. Estamos aquí todos los días viernes, ¿eh? Todos los días viernes. Atento a la programación de Señal Directa y NDM Radio Chile. Hoy, mañana tenemos fútbol americano. A contar de las 15 horas. 15 horas. ¿Quién juega? Va a jugar Reichafe, va a jugar Leones, va a jugar Nativos y Black Trailers. Muy buena tarde deportiva, entonces será. Así es, señor. Y en la noche, Pestilence, en La Habana Club. Viene trabajando Nilson Concha. Concha se sale la bola, ahora juega rápidamente para que venga Matías Arce. Arce ahora con Nilson Concha. Arce y Concha y la van amasando. Y va Nilson por la derecha. Se va a meter en 9 metros. Sale con todo Franco López. Señoras y señores, terminó. Terminó el segundo capítulo de esta historia. 2-1 el marcador a favor de Dr. Gómez. La figura del partido para ti, paciente inglés. Para mí, a pesar de ser el del equipo perdedor, Hidalgo. Podría haber sido mucho más abultado el marcador por parte de Dr. Gómez. Me quedo con tu apreciación, estimado amigo. Vamos a un corte, vamos a una pausa y ya retornamos con la entrevista final. Doy la cara porque me mandé un condoro todo el partido. José Ortega, discúlpame, yo te mencioné como Hidalgo todo el rato. Y es José Ortega, oye, brillante su actuación hoy día, pudo haber sido más abultada. La cuenta a favor de Dr. Gómez, sin embargo, por tu actuación, fue un 2-1 muy cerrado. Sí, igual eso se trata de los entrenamientos, full entrenamiento ahí con los chiquillos, como equipo lo hemos consolidado ya, un buen equipo para enfrentarlos como rivales como son Dr. Gómez. Y nada, siempre dar todo por el equipo acá. Impecable. Oye, recibe de nuestro promotor, aquí, ahí está, por favor, le muestre la cámara. Un bolsito de Eurosport como la figura del partido. Y un balón de la asociación. Y un balón, la asociación de. Para el club. De futsal. Tal, club. Me acaba de regalar un balón así. No. Ah, no, es para ellos. No, es para ustedes. Ahí, mostremos la marca, por supuesto, porque son los balones oficiales con los cuales se va a jugar este campeonato. Nada, ¿algún mensaje para la cámara? Había mucha gente viendo la transmisión. Sí, nada, un saludo a mi polola, ahí a mi familia, que seguro debe estar viendo más de alguno. Y nada, feliz, un saludo igual allá a Barrio Modelo. Un saludo a la familia Hidalgo también, por favor. Un saludo a la familia Hidalgo. Oye, y por acá tenemos a Simón Novani. Simón, ahí recibe de nuestro productor. Quédense conmigo por acá, aquí, ahí al ladito. Simón, entretenido partido. Buen partido. Jugaron bien el equipo rojo, Barrio Modelo. Se nota que están haciendo las cosas bien, así que felicitar a los muchachos, estuvo apretado. Así que esperemos que haya una nueva revancha para ambos, va a estar bastante buena.
Claro, porque se viene la segunda rueda en un tiempo más, así que ahí vamos a tener una revancha y seguramente vamos a ver un tremendo partido como lo vimos hoy día. ¿Algún mensaje a la cámara? Hay que seguir siguiendo el futsal, se nota que ha ido mejorando harto, se han incorporado varios equipos, este campeonato se nota que ha mejorado también la organización, así que felicitar a todos también la organización, gracias por el balón para el club y nos vemos para el próximo partido. Saludos a todos. Impecable, quédense conmigo aquí para cerrar. Oye, gracias, Ricardo. Gracias, ¿no? Estamos disponibles ahí para hacer algunos regalos para todas las instituciones con el balón oficial de la Asociación de Futsal. Bueno, esto es un convenio, muestren la marca ahí. Esto es un convenio con esta marca que es Misan. Y la verdad, las cosas es que hacer convenio en Chile cuesta harto. Lo vivimos en carne propia y que nuestro amigo Ricardo Montoya vaya a Santiago, traiga estos balones y también hay un convenio. Esperamos que ustedes también sigan apoyando la transmisión. ¿Sí o no? Sí, está bien, está bien lo que dije, ¿no? Ay, y por supuesto la alta sintonía, mañana los invitamos porque hay fútbol americano a contar de las 15 horas. Se va a enfrentar Black Trailer, va a estar Nativo, va a estar Leones y también Huaychafes desde Temuco. Siga en la sintonía de Señal Directa Chile y NDM Radio Chile mañana sábado. Y en la radio, siga con la mejor música. Que les vaya bien. Chau, chau. Chau, chau. Nos esperamos el próximo viernes. Nos vemos pronto.